Puebla, Puebla. Sonidos y discursos. Y ahora sí, por fin lo conseguimos en este programa. Tenemos a Miguel Martínez, que nos va a hablar de este festival que ya lleva muchos años, este gran festival, un clásico de Semana Santa, allá en las faldas de la Malinche, en el estado de Tlaxcala. Miguel Martínez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué dices? Oye, gracias por la invitación y un gran saludo ahí a toda tu audiencia que está siempre pendiente de tus transmisiones. Oye, fíjate, me atrevo a corregirte, en esta ocasión será el éxodo en la Trinidad Tlaxcala. En la Trinidad, ocasión, es cierto. En esta ocasión no será en la Malinche, y sí, pues ya con un poquito más de 20 años, de hecho iniciamos en el 2003, y este vendría siendo el año 21 en el que lo venimos realizando, y pues sí, como tú comentas, ya con una pues bastante trayectoria, bastante tiempo aquí, picando piedra, tú sabes, con una propuesta diferente, con un mensaje positivo, a diferencia y como un diferenciador de los demás festivales, pues transmitir un poco de fe, ¿no? Un poco de esperanza en tiempos caóticos, en tiempos difíciles, y yo creo que es muy válido porque pues el rock, el metal, pues es muy abierto, muy diverso para proponer, para plantear, inclusive para protestar. Entonces yo creo que es muy válido y pues sí, ya con estos poquito más de 20 años aquí picando piedra y dándole duro y pues con esta última edición que ya inicia mañana, Hugo, queremos invitar a toda tu audiencia y a ti también, creo que te vamos a ver por acá, esperemos. Claro, sí. Y bueno, va a estar yo creo que súper chido, estamos trabajando muy muy duro para tener una muy buena edición. Miguel, quiero que le cuentes al público, tal vez público de la Ciudad de México. Ahorita estamos transmitiendo el 103.1 de la Ciudad de México. Vamos a estar en el Circo Volador Radio también el próximo sábado y estaremos en las estaciones de Puebla también. Así que tal vez mucha gente no conozca el festival o quiera ir de la Ciudad de México al el Centro Vacacional La Trinidad. Es el Centro Vacacional La Trinidad, ¿sí? Aquí cerca, en el estado de Tlaxcala. Cuéntanos del repertorio, del concepto del festival. Claro que sí, mira, la idea del festival es hacer un festival de rock y metal propositivo al aire libre, donde van a participar y regularmente participan de 20, 30 hasta 40 bandas. En esta ocasión tendremos más de 20 bandas nacionales e internacionales, y en esta ocasión nuestra cabeza de cartel es la banda Convictions. Es una banda norteamericana extraordinaria. Yo creo que un poco infravalorada, porque todavía no se conoce mucho, pero la verdad es que están a un nivel y están despegando muy, muy, muy fuerte. Y los invitamos a que les den una checada a esta banda, porque la verdad vale muchísimo la pena. Pero también yo le voy a decir yo le voy a decir a Adolfo que si me ayuda buscando a la, claro, a la banda, a la rola, a Convictions. Convictions, ya sé que sí. Sí, lo tenía super la semana pasada en el Spotify. Sí, excelente. Sí, y entonces te comento, pues la idea es que nosotros planteamos, como te comento, un mensaje diferente, algo positivo, pero también, además de los conciertos y de muchas bandas nacionales e internacionales, pues tenemos conferencias, tenemos talleres, tenemos clínicas, okay, tenemos masterclasses, tenemos teatro. Y entonces la idea no solo es pues como que la diversión y el formato tradicional, sino realmente proponer, realmente platicar con la gente. Aquí no hay rockstarismo, de que tienes que pagar para que te firmen un autógrafo, un saludo. No, tú puedes llegar, platicar con todas las bandas, convivir. La verdad es que es un ambiente completamente diferente, y una cosa que es también muy, muy diferente a los demás festivales es que esto no es un evento lucrativo. Es un evento completamente gratuito, se la van a pasar súper padre, pero además no van a tener que pagar, pues tú sabes ahorita cuánto está costando festivales grandes, internacionales, no sé, 1,500, 2,000, 3,000, hasta 4,000, o sea, cantidades industriales. Entonces lo que queremos es que pues que vengan, ¿no? Que prueben algo diferente, que experimenten algo diferente, y pues que puedan conocer gente diferente, bandas diferentes, y imagínate, si encima de eso va a ser gratuito, pues está fenomenal. Obviamente, al ser dentro del albergue
IMSS Latinidad, pues ustedes deberán de pagar el acceso de control. Hay un control de acceso y deben de pagar su entrada, ya sea que vayan a estar tan solo un día o que vayan a quedar a acamparse, a acampar, porque está muy padre también el área de campamento. Entonces pueden quedarse a acampar los 3 días, 2 días, el tiempo que quieran. Vamos a iniciar mañana a las 4 de la tarde y vamos a terminar hasta medianoche o algo así. Entonces, la verdad, lo mejor es que se queden a acampar. Sold out, es decir, ya se agotaron las habitaciones de todo el albergue. O sea, si tú conoces al albergue, es un albergue enorme. Entonces, está agotado. No sé si, no creo que por causa solamente el festival, pero pues la idea es que ya de cualquier forma está lleno el albergue. Pero pueden quedarse a acampar. También hay hoteles en la región bastante, bastante buenos. Yo creo que encontrarán muchas opciones por ahí por Google. Entonces, pues los invitamos a que conozcan Éxodo Festival. Pues justamente como bien mencionabas, es un clásico de Semana Santa, donde pues por un lado estaba el cotorreo, la gente que se va a vacacionar, pero creo que también por otro lado hay gente que usa un poquito para concientizar en estos días, ¿no? Entonces, pues aquí está la invitación, aquí está la propuesta, Hugo, ¿cómo ves? Muchísimas gracias, Miguel, en verdad, muchísimas gracias por el tiempo. Sabemos que estás así en friega con lo del festival, sabemos que es la trascendencia que ha tenido. Nos ha tocado casi cubrirlo desde el inicio, casi desde el inicio. Ah, qué chido. Entonces, pues es un fenómeno dentro de la contracultura el festival, y que pues yo invito a la banda que se acerque a él. Así que te pediría solamente que nos des las redes por si la gente no sabe cómo llegar a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Tlaxcala, de la Ciudad de Puebla a Tlaxcala. ¿Cómo se puede enterar de claro, más información? Mira, así de volada, lleguen, tecleen ahí en Facebook, Éxodo Festival, y van a encontrar muchísima información, van a encontrar el cartel, va a estar Conviction, va a estar Leper de Estados Unidos, va a estar Exégesis, que es una banda de Colombo americana, va a estar una banda que se llama 13 Minutos, una banda que se llama Undefeated, bandas nacionales, a lo mejor ustedes conocen a Exocia, conocen a Débora, vamos a tener muchos géneros, punk, gótico, vamos a tener hardcore, vamos a tener metalcore, vamos a tener ¿qué más? Ska, inclusive va a haber una banda de ska. Órale. No estamos como comprometidos o casados solamente con un género, pero sí con una propuesta, que todas tengan algo positivo que proponer. Entonces nos encuentran en Éxodo Festival en Facebook, y bueno, la verdad es que está muy cerca de la Ciudad de México, a 2 horas. Llegan a Tlaxcala y de Tlaxcala 10 minutos están aquí en la Trinidad. Igual si llegan a Pisaco, 10 minutos. De Puebla, tú sabes que será una media hora, quizás 40 minutos por mucho. La verdad, de donde vengan está muy accesible. Y bueno, no creo que tengan ningún problema ahorita ya gracias a la tecnología. Si vienen manejando, pues nada más por Waze o por Google Maps van a llegar de volada. Pero de cualquier forma, en las terminales principales van a encontrar transporte para Santa Cruz, Tlaxcala, que es donde se encuentra aquí el albergue del IMSS La Trinidad. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Discúlpame la semana pasada que no pude tomarte la llamada. La verdad, estábamos, pero súper saturados. De hecho, ahorita, ¿dónde crees que estoy? Ya estoy aquí en el albergue. No sé si alcanza a ver aquí atrás. Ah, qué chido para la gente que está en las redes. Qué aquí chido, ya se ve ahí el lugar del concierto, miren. En el albergue, y la verdad es que está muy padre el lugar, es algo muy diferente y los van a tratar súper bien. Hemos peleado por la dignidad de la nación subterránea durante más de 25 años, con gobierno, con instituciones, y la verdad es que aquí, en este lugar, nos han abierto las puertas y queremos que sepan que los van a tratar muy bien. Y no los van a estar ahí acosando como en muchos lugares que entra un subterráneo y ya van el de seguridad a ver qué por qué entró y que a ver si no se va a robar algo o alucinar. No, la verdad es que tenemos mucha, mucha apertura y estamos muy agradecidos también aquí con el centro vacacional. Y lo que quiero decir básicamente es que van a ser muy bien recibidos, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel. Pues allá nos vemos. Sale, Hugo. Muchísimas gracias. Saludos a toda la banda por allá. Los esperamos mañana. Hasta luego.